grabando, o busca algunos videos en donde se te ha grabado de manera natural y te vas a dar cuenta y te vas a escuchar. Es más, aún conscientemente grabando, tus palabras van fluyendo en el sentido que hay dentro de ti. ¿Quieres darte cuenta de cómo la palabra tiene un poder maravilloso? Empieza a escuchar con atención a los demás. Las palabras tienen un significado impresionante atrás de lo que en verdad la persona quiere compartir o decir. Por eso de repente hay personas que pueden emitir mensajes muy lindos, pero que tú no te conectas y no terminas como de creerlo. ¿Por qué? Porque puede ser que en la elección del lenguaje, de las palabras, esté lindo, pero tu subconsciente está percibiendo mucho más. Y porque puede ser que esas palabras no estén conectadas a una congruencia ni a una intención. Comienza a escuchar al otro, a alguien que tengas de trabajo, alguien sobre todo que te incomode. Empieza a escuchar cómo habla, desde juzgar, desde el miedo, preocupaciones, temores. Y vas a empezar a darte cuenta que tiene que ver completamente con lo que la persona es. De la misma forma, mi vida, eres tú. De la misma manera, uno está emitiendo lo que hay dentro de cada uno. Entonces, comienza a hacer esa práctica. Vas a descubrir, en verdad, cosas muy interesantes. Vas a descubrir un camino para conscientemente comenzar a modificarte, pero también vas a comenzar a percibir y a descubrir a través de el otro, de los demás, de los que están cerca. No a veces para estarlos rectificando. Recuerda que cada uno vivimos en nuestra propia verdad y nuestra verdad, de cada quien, sea cual sea, es perfectamente aceptable y perfecta. ¿Okay? Vamos entonces a, les voy a compartir las 5 P's. ¿Okay? La primera, muy importante. Vamos a hablar de manera personal. ¿Qué quiere decir? Yo, de mí, no voy a hablar de nosotros, ni a generalizar, todos aquí en la oficina creemos, sentimos, hacemos, no. Aprendamos a hablar desde nosotros, porque recuerda que cada uno tiene su propio sistema de creencias, tiene su propia postura. No asumas por los demás, no hables por los demás. Es que yo creí, pensaba que tú también, no. Comencemos a hablar en primera persona, ¿ok? De manera personal. Esa es la primera P. Entonces voy a hablar yo, de mí, desde mí, lo que yo sé, lo que yo creo, mi experiencia, lo que yo he vivido, yo en esa situación, no lo he experimentado, me gustaría, de mí. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál es la segunda? Vamos a hablar de manera personal. Después, en presente. En presente es en este momento. Si yo estoy hablando del futuro, es que va a suceder, pero probablemente mañana, o vamos a ver el próximo año y dependiendo del próximo sexenio, estamos viviendo y ocupando tiempo y energía por algo que todavía no es, por algo que todavía no sucede y es una preocupación completamente innecesaria. Si tú no estás hablando en presente, estás hablando del pasado, también porque estás arrastrando esos costales a este momento. Y entonces te la pasas hablando de algo que sucedió. Devastador, terrible, un dolor, una pérdida, algún suceso o tus propias victorias. Lo cual es lindo a veces contar, pero eso es del ego. Cuando tú estás hablando de las cosas tan buenas que te sucedieron antes, es porque probablemente hoy no tengas cosas tan buenas que valores para compartir. Probablemente las tienes, pero no las estás percibiendo. Quien se quedó en las victorias pasadas es porque hoy no está considerando las que tiene, porque no tiene que decir. Entonces, aprendamos a vivir de manera personal, en presente, ¿okay? ¿Cuál sería la siguiente? Personal, presente, de manera poderosa. ¿Por qué? Porque las palabras que utilizamos a veces nos están limitando o nos están dejando no en un sentido de engrandecernos.
Es decir, que a las palabras a veces nos minimizan el esfuerzo que estás realizando, la labor que llevaste a cabo. Cuando nosotros incluimos algunos de nuestros adjetivos con palabras que no acostumbras a usar, las personas a veces no acostumbramos a usar palabras como extraordinario, espectacular, grandioso, fabuloso. Inclúyelas, comiénzalas a incluir en tu vocabulario. Comiénzalas a incluir para las otras personas, para la descripción de un hecho. Comiénzalas a incluir para describirte a ti también. Palabras de poder. Va a ser un suceso único. Va a ser, eres una persona irreemplazable, inigualables. ¿Te escuchas hablando con esas palabras? ¿O no? A lo mejor no es algo común en tu día a día, pero hoy te invito para que las comiences a utilizar. De repente las personas pueden ser que te van a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás utilizando ese lenguaje? Recuerda que no estamos dando gusto a los demás, estás transformando a partir del propio poder que tienes tú en tu palabra y en tu vocabulario. Poderosamente, abundantemente, engrandecedor, único, extraordinario. Vamos en personal, presente, poderosa, de manera positiva. Habla de manera positiva. No es con confetis y globos. A lo que me refiero de manera positiva es, habla en un sentido positivo, no negativo de tus oraciones. No vayas a hacer el siguiente trabajo. No. Me gustaría que mejor tu tiempo lo invirtieras aquí conmigo. Es que no me gusta cuando llegas tarde. No, no recalques en lo negativo. Te agradezco infinitamente cuando estamos puntuales. Toda negación que estás emitiendo en tu palabra tiene un lado positivo de exponerse, cualquiera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de enfermedad, que no quiero que te enferme, no, habla de salud. Generamos salud. Cuando tienes un familiar cercano por el cual estás preocupado porque está pasando un suceso de desequilibrio en su cuerpo, ¿qué hay que pedir? Hay que visualizarlo en salud y hay que pedir salud, que sus células se regeneren saludablemente, que haya abundancia de salud, que sus procesos químicos se equilibren. Eso es una manera positiva de desear salud, no de hablar de lo que no queremos. Entonces, esta parte es muy importante, porque particularmente la cultura de nuestro país lleva un lenguaje con frecuentemente con un sentido denotando siempre la parte negativa. Ahora no hicieron con el fútbol, bueno, es impresionante todo lo que dicen, ¿no? Si ganan, porque ganan, si empatan, si demás, entonces siempre es como algo negativo en la selección, en los partidos. Es muy notorio, es un tema cultural, pero eso no justifica que tú te sumes a esa energía de comunicarnos de manera negativa. Al contrario, comienza a hablar positivamente. Comienza a hablar positivamente en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Comienza a hablarte positivamente a ti. ¿Cuántas veces no estamos hablando, denegando de nuestro, renegando de nuestro cuerpo, de nuestra figura, del cutis, del cabello, de mujeres? ¿Cierto? Vamos a hablar algo lindo. Vamos a decirnos cosas positivas. Con amor. Vamos en presente, hablando de manera personal, en presente, con palabras poderosas, positivo. Y la última P del poder de la palabra es persistente. ¿A qué se refiere, amigos? Ya sabemos. ¿Cuál es persistente? Persistente quiere decir que lo hagas todos los días, a cada momento, que no se te olvide, que se vuelva parte de ti. Ser persistente es de manera constante. A veces se me olvida, estoy regresando un poquito al hábito. No, vuelve, vuelve. Ya, ay, en todo el día no me he dicho nada. Lindo. Ok, hazlo ahora que te das cuenta. Vuelve a esta parte. Ser persistente te va a permitir que ese poder de palabra transformado en ti se vuelva parte de tu hábito. Que vuelva a ser una parte de ti tan natural, de una forma
tan sencilla y fluida que el día de mañana ya no te vas a dar cuenta, pero la gente lo va a notar. Va a notar y tú vas a empezar a notar los cambios que comienzan a ver. ¿En dónde los comienzas a sentir? Primero que nada, en ti, en sentirte con una mejor armonía, en sentirte con un mejor ánimo, actitud. ¿En dónde vas a notar los cambios que vas a tener a partir de tu palabra? En tus relaciones. En las relaciones con tus hijos, con amigos, con pareja, en tu trabajo. Hasta vas a sonreír todo el tiempo. Te vas a sentir mejor. Dime si no vale la pena hacer un pequeño esfuerzo. Hoy no te estoy diciendo que vayas a ningún sitio, que te pares de cabeza, que pongas 5 velas, que no duermas toda la noche, que esperes la luna llena. No, mi vida, te estoy recomendando algo tan sencillo que ahora mismo puedes comenzar a hacer. Comienza a transformar tu palabra. Comienza a empoderarte. Comienza a ser tú el que dirige lo que emites. Hazlo desde el amor. Hazlo desde este vínculo de luz que tienes. Desde esa conexión con los demás. Comienza contigo, comienza a amarte. Con las 5 P's del poder de la palabra. Manera personal, hablo de mí. En presente, de este momento, suelto pasado y futuro. De manera positiva, eliminando toda la negación. De una forma poderosa, incluyendo en tu vocabulario, grandeza en el poder. Y de manera persistente. Comienzo la serie, escríbeme para que me cuentes qué es lo que comienza a suceder a tu alrededor. Te voy a dejar solo una tarea. Te diría que cada vez que tengas alguna inquietud, comenzarás a buscar en el diccionario. Hay cosas sorprendentes que te comienzas a descubrir, que hay veces que crees la descripción de una palabra y cuando la lees tiene unos sentidos tan distintos y es una manera muy interesante de poder de empoderar tu lenguaje. Pero te voy a dejar una tarea bien sencilla. Hoy solamente busca el significado de la palabra entusiasmo. Únicamente busca ese significado. Te vas a sorprender de lo lindo que significa el entusiasmo. Que pareciera un poco de esperanza, de estar como animado, de tal. No, busca el significado. Porque así como yo creo que te vas a sorprender y de la misma forma la curiosidad que puedas tener para tu propio desarrollo y autoconocimiento te puede llevar a buscar más en el diccionario, a buscar más aparentemente afuera, pero realmente para buscar y conectar más contigo. Las personas que estamos afuera, que podemos colaborar un poco en tu camino, lo hacemos desde el propio camino que hemos caminado, andado, transformado en nosotros y solamente como un puente para que llegues a ti. Te agradezco como siempre, infinitamente, el tiempo que me regalas, los minutos que estás, todos tus comentarios, mensajes, flores, todo lo que me envían, de verdad lo agradezco con todo el amor, porque es desde ahí, desde donde estamos conectados. Y muchas gracias por estar estos minutos. Si este mensaje no tiene realmente un sentido para ti, compártelo. Probablemente hay alguien cercano a ti que sí lo requiera. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.